puede que le haya cambiado el tono a Juan Ignacio a ver ¿Sí? a ver habla a, a, a verse ver porque se me cambia el tono no <laughs> ya lo hiciste el otro día Nacho es no no, no 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 pero me volvió a pasar lo mismo pero sí, ¿por qué haces mismo, ese sí. truco no, no 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 he hecho nada de verdad que no he tocado sabido? nada Pero está haciendo ahora, un truco ahora, con la boca de, de nuevo, es la voz grave esa de nuevo sí, sí, sí. se te pone voz sí. grave Nacho no sé es que no ves, pasó, creo que, que no pasó en el aire es que no estaba grabado cuando vale, vale 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 es que el otro día sucedió fuera de la grabación pero por qué eres de pronto el, el enterrador ¿Por qué eres <laughs> pero espérate que eh, eh, he inventado un nuevo instrumento <laughs> musical pero, qué Javier cojoneses? me puedes acercar el, el tendedero <laughs> es que el otro día cuando cortamos la grabación por, al accidente, por accidente por eh, accidente ese como sucede en todos los grandes inventos por accidente inventé un nuevo instrumento musical espera cuál esto esto, para, para el blues, para. Bueno, una vez ya dije en la radio que para Pero mí. ¿Por la qué cultura habla negra... así? Es que no me puedo contestar porque es que no entiendo por qué cojones estás hablando así. Pero mira, coges un tendedero. ¿Pero esto coges un tendedero, qué es esto? ¿Qué es esto? Atención. Natius ha cogido un tendedero, lo ha puesto encima de la mesa, o sea, del sofá. Atención. Una especie de arpa, ¿no? Está pegando con el micro el tendedero, con lo cual la. ¿Se escucha? No, no se, con lo cual no se oye? No se percibe bien aquí, ¿eh? ah, ah, no se oye. ¿Pero tú Usted. qué es lo que quieres? ¿Golpear el tendedero ah. o golpearlo con el micro? La, con el micro vas tocando las notas según la, la, el tendedero. No se oye nada. ¿No se oye nada? No. ¿Y, mi, ¿Y mi voz sí? Lo que ¿Mi se, voz? Lo, 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 no se oye, lo que se ha visto es a Javier saliendo por detrás como si fuese un, un niño vietnamita saliendo de un camión. <laughs> Como el mono de la mochillo, eh, ha salido. No, pues. Voy a preparar mejor lo del tendedero para el próximo día. Pero yo creía que había inventado el, un nuevo banjo. O... Pero es que le va más grave la voz cada vez. Es, es curioso, es que es muy curioso. ¿Por qué te da unas tijeras? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de show? <laughs> me, me va pasando objetos para, para que improvise sobre esos objetos. Es que va más la gravedad no, de la voz. Coque, eh, si no quieres, no salgas en, en, en vídeo, pero conecta tu voz. Dinos por qué crees que puede estar pasando esto. Pero molesta, molesta. ¿Has no debido dejes, tocar a lo mejor en las flechitas de abajo de tu micro? A lo mejor al tocarlas se conecta ver, toca... la voz o tienes ahí algún botoncito. Pero no, porque las flechitas son de volumen. De volumen, sí. No, no lo desconectes. A ver, ahora. A, a ver. ver. Ahora no ahora se Ahora no oye. Oye. normal? Ahora, ahora, ahora. Ha vuelto Mira. tu voz. Hora normal de nuevo. Ahora normal. Mm. O sea bueno, que... No sé que... Lo, ¿Coque? Lo, o sea que de... pro... será un problema técnico. Ay, Dios mío, qué calvario, Dios mío. <laughs> Todo el día no, igual. No. Sabes que yo, Nacho, que siempre estoy preocupado por tu salud, estaba un poco temeroso porque digo, a ver si va a ser algo que de pronto se, lea, se le están Se están dilatando las cuerdas vocales. Se le están, claro. se le están poniendo cuerda vocal gurda. Lo suficiente como para ir al centro médico. Sí.